A partir del 18 de septiembre, el área pediátrica del Hospital Escuela evaluará niños con hidrocefalia y espina bífida para que posteriormente sean operados. En la que estamos convocando a todas las personas que sepan de los casos de niños con hidrocefalia y espina bífida, que por favor se aboquen a nuestras oficinas o que vengan el día miércoles al materno infantil a la sala de neurocirugía pediátrica, a donde estaremos atendiendo caso por caso. De no tener posibilidades de poder venir a la ciudad, por favor, llámenos al 22-35-9200, que estaremos ayudándoles económicamente. Se tiene previsto operar niños desde 0 días de nacido hasta los 18 años. Las cirugías no tendrán ningún costo para el paciente. No tenemos un número, pero preliminarmente les podemos decir que como medida hemos operado más o menos unos 20 niños por brigada. Bueno, la cirugía es totalmente gratuita, ¿verdad? Es llevada a cabo por la Fundación Sun Life en conjunto con el World Pediatric Project y los médicos del Hospital Escuela. No tienen que incurrir ningún costo, más que vengan al hospital y que tengan un problema neurológico que sea neuroquirúrgico. Estas cirugías podrían salvar la vida de los niños que puedan atenderse. Las evaluaciones serán hechas en el área del materno infantil el próximo 18 de septiembre a partir de las 6 de la mañana. Además, se recomienda a las mujeres en edad reproductiva a ingerir ácido fólico para prevenir estas enfermedades en sus hijos. La brigada será apoyada por 20 médicos estadounidenses. En el mes de la patria, le invitamos a fomentar la cultura de la vida, informó en cámara Aníbal Recarte, Evelyn Molina.